Vale, la verdad es que me parece que no quedaba mucho para... Llega, bien. Creo que no quedaba mucho para el final de las cuevas. Esto ya me suena... Vale, no, definitivamente esto es el final. Mira al hijo puta ese. Es el jefe de aquí. El nombre, la verdad es que no me acuerdo. Pero evidentemente tira bombas, ¿no? ¿Os ha quedado claro? Creo que me voy a meter a saco contra él. Porque... Combates por combates es... Arriesgarse a perder vida y que me salga algún enemigo cheto, enigma de esos cabrones. Putos enigmas. No, no te tires, Mario. Sigue observando desde aquí. 3, 2, 1. ¡Guau! ¡Mierda! He caído encima la puta bomba. Míralo. Bueno, no, son enemigos más patéticos, no pasa nada. Vale. Sube a Geno a nivel 8. Espérate, puede que se lleve algún ataque especial. ¿Qué ataque se puede llevar? Geno Whirl o algo así. Tal vez sea una buena idea, pero esto no es hacer buenas ideas. Esto es tirar a saco a por el jefe. Vale. Punchinelo. Y es una bomba, pero no sé por qué se llama Punchinelo. Buenos días. Mira, por lo menos es educado. Mi nombre es Nelo. Punchinelo. Tana, 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 tana. Punchinelo. No, espera, 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 espera. Hola, Grullo, ¿cómo estás? ¿Cómo era tu puta voz? A ver, está viniendo, está viniendo. ¿Quién cojones le pone los nombres a estos tipos? Efectivamente, Square en su época, creo. Parece italiano, ponle voz de más. Sí, estaba pensando una cosa italiana para él. Pero es que ha hecho la coña de James Bond, entonces la verdad me ha dejado un poco con la duda. Pero bueno, Mallow, a lo que íbamos. Punchinelo. Creo que era algo así. Nunca he oído hablar de él. Dicen que, bueno, eso es una frase hecha. Chistes de bombas, dejarlo. Pero te lo voy a mostrar. Así, tú me harás famoso. Hasta nunca. Bueno, ahora mismo podemos inflarle la puta boca. A ver, lleno. Vamos a decidir qué tenemos que utilizar contra este tipo. Carga, carga. 58. A ver, bueno, vamos a gastar un punto tonto ahora que no ha sacado nada todavía. Vamos a ver cuánta vida tienes. Esto se podía... 1100 y pico. Esto de aquí podrías no usarlo nunca si tuvieras una guía o algo así, pero bueno, yo lo uso porque no me acuerdo la vida de los jefes ni todas esas movidas. Tampoco es que sea muy obligatorio, pero bueno. Mario, ¿sabes qué te voy a decir? No voy a intentar hacer saltos, ni fuego, ni nada. De verdad, esta vez sí que de verdad vas a ir cuerpo a cuerpo. Y lo digo en serio, ¿ves? 64, ya ha hecho más que el otro. Vale, tira bombicas. Ups. Esa no ha dado oportunidad de hacer nada contra ella. ¿Cuánto le quitas cuerpo a cuerpo tú? 33. Es mejor que nada. Ah, creo que a nivel 8 Geno subía una cosa que te daba un buffo de ataque. Que te daba ataque. Mierda, hubiera sido buena idea utilizarlo. Se me ha ido a mí ahí la olla, no podía hacer nada. Tenía que haberme acordado de haberle subido lo que le tenía que subir. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué iba a hacer? Tú, rayos, para cargarte las bombas pequeñicas. Bombas pequeñas a la mierda, perfecto. Y tira más. Básicamente aquí las bombas, intentar cubrírselas perfecto o quitarlas del medio con rayos, que es lo que voy a hacer yo. Tal vez tendría que subir más de nivel. Creo que estoy un poco con demasiado nivel bajo para enfrentarme a esto. Tendría que farmear. No está mal, no está mal. Ahora subamos un poco el volumen. Y empieza a tirar bombas de verdad. Pero no empecéis pegando ya, hijos putas cabrones. Que estaba le todavía leyendo. Mira, oye, ¡hala, venga! ¡Fiesta! Ha gastado todas las bombas menos una. Pues ala, tú vas a librarte de las bombas medianas. O no. Y Mario que le meta hostias al grande. ¡Hala, venga! Festival del humor, claro que sí, mira, jódete, que te me ha hecho cero.
Por Punchinello, ¿qué más da? Vamos a cubrirnos las bombas. Vamos a centrarnos en Punchinello todo el rato. 76. Ahora has quitado más que Mario, porque a veces quitas tanto y a veces quitas tan poco, tío. No nos llevamos bien Geno y yo ahora mismo. Podría darme una bomba o también podría mandarlo a la mierda. Vale, necesito curaciones ya. Y te digo más. Vamos a utilizar las... Oye, me faltan setas. Aquí estáis. Vamos a utilizar las setas, que las tengo de adorno. Ah, una gratis. Pues bien, me parece estupendo, la verdad. Vida. Usa la galleta Yoshi, sí, la verdad es que puede ser una buena idea. Pero ahora no, dentro de un rato. Esperar un momento que ya os diré por qué. Ya veréis por qué. ¡Hala, Mario! Desperdicia el ataque justo, claro que sí. ¿Podemos librarnos de esta bomba antes de que le explote a alguien en la cara? Sí, bien. Pues ataque normal, mientras podamos. 76, vale, bien. Vale, ahora está cabreado. Dice grrr. De acuerdo. Es el... Vale, esto es una broma con... Con lo de... Creo que es una frase de la cosa o algo así. Bueno, es la hora de las tortas. Hijo puta, pero ¿por qué lo hace tan rápido que no me di cuenta que me ha atacado? Me la meto doble y no me puedo cubrir. Contra esto sí que voy a utilizar la galleta Yoshi, gracias. Ha llegado la hora de... ¡Botón equivocado! ¡Bien! Es que hay que repetir el mismo botón y no me sale natural darle al triángulo para confirmar algo. ¡Yoshi! ¡Cómetela, Yoshi! ¡Ataque la metazo! No sé qué mierdas ha hecho. Creo que me ha dado un objeto. No recordaba lo que hacía. ¿Qué me has dado? Yoshi Candy. Creo que me sirve... ¿Es un objeto curativo? Vaya mierda. Pensaba que hacía un ataque de verdad. Ya os digo, creo que lo usé una vez al Yoshi este, la primera vez que jugué al juego. Y no recuerdo ya ni qué hacía. Es evidente, ¿no? Pero... Vamos a tirar rayos, así por diversión. ¿Te parece bien, Malu? Porque a mí me parece estupendo. Porque esas bombas dan miedo. No, madre mía, madre mía. ¡Buh, Dios, qué cero! Pues nada. Pero sí, a Geno le han dejado para el arrastre. Voy a ver si puedo romper esa bomba. No se ha roto. Cúrale la vida. Ahora cuando terminemos esta partida, o sea, cuando terminemos esta batalla, quiero ver a ver si descubro para qué coño sirven los Yoshi Candy estos. Mallow está con la vida regular. No me gustaría que lo mataran. Voy a cargarme la bomba solo por ello. Para que no lo maten. Y salen otras tres, efectivamente, claro. Vale, que le den por culo a todo eso. A saco a por Punchinello. Y tú cúrate, por el amor de Dios. Oh, Dios, pero es que el otro también está medio gilipollas. Supongo que tendrá más defensa. Esto ya es... Esto es a saco a por Punchinello, ¿no? ¿O no? Creo que me va a bajar la... No sé qué hace Sandstorm aquí, la verdad. Vale, sigue yendo por Mario. Sigue... Tu vida, nene. Mientras siga yendo por Mario todo va bien, porque la defensa la tiene por las nubes. Ahora, voy a pasar vilmente de la bomba. No, mierda. Cúrate, todo el mundo debería poder resistir una explosión de una de esas bombas. Pero en cuanto explote es capaz de que vengan otras tres. Y tengo que curar a Mario porque si no va a ser... ¡Bien! Bien. Bien, he aguantado. Debo estar soñando. Estoy arruinado. Arruinado, la ruina. No quería hacer esto.
pero ahora no tengo opción. Creo que es un farol. Si tú te cállate malo uno la líes. Vamos, Fluffy. No voy a gastar esto contigo. ¿Quién sabe? Joder, ¿quién sabe lo que podría ocurrir? Vamos, danos tu mejor golpe. Ya vale. Tengo mi orgullo. Ahora la habéis ganado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no funciona? Plonk. Eso. Cura 100 HP un personaje, el Yoshi Candy. No es muy bueno, la verdad. Esperaba que Yoshi hiciera otra cosa. ¡Mario! A ver, no, no, me ha salido un Luigi ahí. ¡Si esto explota! ¡Seremos historia! Ya, no digas lo evidente. Esto es un buen aprieto en el que nos hemos metido. ¡Vámonos ya! Sí. Oh. De hecho. Va a explotar. No jodas, Sherlock. ¡No! Hostia, de hecho ha explotado. Pensaba que huías. Vale. Menos mal que las bombas en este juego, las explosiones son un poco patéticas. ¿Qué demonios ha sido eso? Bueno, hemos vencido la batalla. Ahora, espero que no perdamos la guerra. ¿Qué? ¿Dónde está Dina? ¿Quién es Dina? Ah, supongo que será el chiquillo que tenemos venido a buscar. ¿Y la estrella? La estrella está detrás tuyo, de hecho. Ahí está. Creo que mis preguntas acaban de ser respondidas, efectivamente. Vamos, Mario, haz lo tuyo, pon la pose guay. Ahí va a estar reaccionando. Y de hecho, fíjate que porque mola, porque creo que se ponen a dar vueltas. Y ah, la Yoshi Cookie debería tragarse a un enemigo. Ups. Creo que en el jefe no funciona. Bueno, se han limpiado, de repente se han sacudido la mierda. Vamos. Oye, qué salto, no recuerdo que pegaba salto. Ha hecho pose guay y todo. Qué pena que ya se acaba el live. Esperar porque no se acaba del todo. Aún falta una cosa. Bueno, la tercera estrella está ahí. Pero tenemos que salir de la cueva, de la mina. Y si no recuerdo mal. Bueno, sí, vamos a salir de aquí. Si no recuerdo mal. La explosión debería haber cerrado la salida. Ah, coño, la chiquilla. Ah, bueno, esto no funciona. Ayúdame, dale un empujón al minecart este, al carromato este de las minas. Súbete, anda. Vale, ¿queréis escuchar la explicación? Vamos a ver. Sí. Las explicaciones sí las vamos a ver la mayoría, porque son importantes y porque seguramente no me acuerde de la mitad. Vale, guías básicas de esto. Utiliza A. O I. A es este, I es este. Círculo o cuadrado. B para saltar, el botón de salto para saltar. Y get mushroom and press X. ¿Cuál era X? El triángulo, creo. Vale. Consigue setas y presiona X para acelerar. Mobile es el servicio de seguridad de Mobile. Una joder, una vuelta en minecart. Esto será divertido, yupi, chiquillo. Vale, ya no me acuerdo de ninguno de los controles. Ah, la música mola. Espérate, se aceleraba con triángulo. Oh, vale, eso no es lo que hay que hacer. No saltar en el borde, importante. Ay, se puede frenar. Vale, creo que tengo que frenar en las curvas cerradas. Voy descubriendo los controles sobre la marcha ahora mismo un poco. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Está controlado, está controlado. Creo que tengo que darle al lado, que hay que girar también. Si no, no hace una mierda. Vale. ¿Cómo se aceleraba aquí? ¿Tú por qué no has girado ahí? Vale. Ah, ¿qué ha sido eso? Tenía que saltar. Vale, con turbo da igual que gire, tengo que frenar. Dios, no me acuerdo de los controles ya, mira que los acabo de leer. 1, 0, 2, 10. Vale. Y vale, llega una parte bidimensional. Ah, mierda, no puedo saltar a lo falso atravesando la plataforma.
Vamos a acelerar aquí a saco, que le den por culo a todo. Dios, es que... Si este formato 4:3 de pantalla, ¿por qué no se utiliza ya? Porque no puedes ver lo que tienes delante tuyo en las dos dimensiones. He frenado y he girado, macho. Ya más no puedo. Podía haber saltado ahí. No sé por qué no he saltado. ¿No comprende girar y cuadrado y girar a la vez? Sí, sí que lo comprende. Pues porque no me hace caso. ¿O no? Vale, tengo que frenar en esas curvas. Ahora no hay duda. Yo giro, lo puedo jurar. ¡Oh! Sabía yo que... Vale. Esto no sé si creo que había que hacerse cierto tiempo para que te dieran algo. No, va a ser que no, ¿eh? Pero bueno, eso no, eso estaba claro ya. Uy. Macho, no recordaba que esto fuera tan complicado. ¿Veis que lo hice la primera? Ah, creo que es otra parte bidimensional o terminamos ya. Bidimensional. Posturbo aquí a cholón. Creo que esto ya va a llegar al final. Efectivamente. No sé quién ha construido esto, pero está incompleto y es más peligroso que la madre que les parió. Me pregunto cómo están haciendo los chiquillos. Espero que... O sea, de verdad que deseo que se dé la empresa en volver a casa. Tranquila, que te vas a hinchar. Tranquilízate, mujer. Mujer. Le he pedido a Mario que les ayude a salir, así que deberían estar... espérate. Así que reconozco que volverán cuando estén preparados. Tengo esta sensación de que van a dejarse caer por aquí en cualquier momento, efectivamente. Y no puedes estar más. No puedes estar más acertada, mujer. Van a usar la puerta como todo el mundo. Madre, tranquilízate. Efectivamente. Buenos días, hemos llegado. Aquí está su chiquilla, sana y salva. Bueno, estamos en casa. Santo Dios. Pero tenéis que dejaros caer así. Ay, mis pobres bebés, ¿estáis bien? Little Meat. Ah, se llama Meat, la Mite. ¿Estás herida? La chiquilla esa. Dina. ¿Dina? Might. Debe ser alguna abreviación de alguna cosa. Bah, no sé, la verdad. Ah, estamos bien, madre. ¿No es eso no es verdad? Might. ¿Será como llaman a Mario? La verdad, no sé qué significa ese Might, pero bueno. Lo hemos pasado bien, sí. Yo no, hija puta. La hemos liado parda. ¡Ah! Que tiene una mochila con Might detrás, que es el pequeño bebé ese. ¡Anda, coño! Tiene un topo bebé en una cesta detrás. Que claro, como no ha dado la espalda ni una puñetera vez hasta ahora, es imposible de saber. Y yo ahora mismo pues no me acordaba. La verdad es que este personaje es tan secundario que lo había borrado de mi mente ya. ¡Mamá! ¡Papá! Este bebé... ¿Hemos montado un bebé en una atracción mortal ahora mismo? ¿Es lo que ha acabado de ocurrir? Le habéis dejado fuera de sentido, mi pobre bebé. Ya estás a salvo. Te he dicho muchas veces que no te vayas a jugar a las minas tú sola. Esto es suficiente, madre. Vamos a dejarles en paz, tranquilos, ya. No le hemos dado las gracias a Mario debidamente todavía. Estoy tan avergonzada. Mario, no te podemos agradecer suficiente lo que... Dame dinero, aunque tengo el dinero lleno. No sé, págame en especias o algo. ¿Qué es eso? ¿El tejado, dices? No, Mario, que aún te lo hacen pagar. No te preocupes, ¿verdad, padre? No es preocupación ninguna. Esto lo reparamos en un momento. Déjame las reparaciones a mí.
Va, no pasa nada. Ya, dame un toque si necesitas alguna reparación en tu casa, por cierto. Gracias por traer a nuestros bebés o nuestros hijos de vuelta. Estupendo. Y ahora, narrador. Porfa, que alguien llame a los servicios sociales, sí, como para dejarles con el chiquillo ahí, madre mía. Bueno, pues. ¿Has encontrado a Dina? ¿Mite? ¡Ah! Ya lo pillo, ya he visto lo que. ¡Ah! Los nombres, madre mía, qué chispa tienen. No lo había pillado hasta ahora, lo juro. Dina Mite, madre mía. ¿Cómo va estas puertas? ¿Has encontrado a Dina, Mite y la pieza de la estrella? ¿Pero dónde está Toadstool o Peach, como la conocemos en épocas modernas? Mario, no lo celebres, que no has hecho nada todavía, ¿eh? ¿Ya? Eso es todo. Esperaba algo más. El narrador no se ha explayado mucho ahí. Mira, no, ni me importa lo que me digas. ¡Ah! Pasa algo más, espérate. Sniffit 1, creo que es algún nombre de enemigo genérico. Vuelve, Mr. Beetle. ¿Quieres? ¡Ah! Ya sé quiénes son estos. Estos son la polla. Si vuelve, Mr. Beetle. No voy a traducir los nombres. ¿Quieres? ¿No quieres volver y... joder, ¿no quieres volver donde Booster y jugar? Sí, no corras. Solo queremos jugar. Bueno, joder. Te haremos, o sea, nos ocuparemos bien de ti. Pero... eso, lo que digan ellos. ¿Ok, Mr. Beetle? Beetle es un escarabajo. Pensaba que era un nombre de algo. Vale, están buscando de verdad un escarabajo. Esos tres son los acompañantes, guardianes, lo que coño sean, de Booster, que va a ser el siguiente jefe. Booster mola un puñado. Booster, la parte de Booster es la mejor del juego o de las mejores. Es Dios, es la polla. Ni se te ocurre tocar a esa mierda. A ese escarabajo. Es un regalo para Booster. Que por cierto, otro nombre parecido a Bowser. Bowser, Booster, son. No sé. Cierto, devuélvonosla tranquilamente. Lo que han dicho eso, ellos. O no seremos tus amigos. Ah. Booster, de verdad que, de verdad, de verdad que sí que le gustan los escarabajos, estos voladores, los Beetle, no sé si hay alguna traducción, de verdad. Pero no puede atraparlos él mismo. Es verdad, está ocupado guardando a la princesa del cielo. O sea, manteniendo a la princesa del cielo entretenida. Cayó del cielo, o sea que. Por eso la llaman la princesa del cielo. Estamos cazando escarabajos de estos. Es que los Beatles son como escarabajos, estos voladores con cuernos. No sé si de esos en España hay alguno. Pero bueno, que nos lo entregues de vuelta. Son bichos voladores de estos. Cierto. Por favor, porfi, porfa, please. Oh, no, se está escapando. Rápido, atraparla. Hostia, les podía poner, ya que tienen como máscara de esta antigás, les podría poner una voz de como a través de máscara antigás. Para el próximo día lo intentaré recordar. Bienvenidos a mi purten esta mi. Oh, ¿quieres una Shining Stone? Esto es importante. Este objeto de mierda que nos vende aquí nos va a servir para luego conseguir la mejor arma del juego. Spoilers. Sure. Ah, mierda. Necesito Fireworks. Necesito fuegos artificiales y entonces me los cambia por la Shiny Stone. Vale, no recuerdo cómo conseguir Fireworks, pero ya buscaré. Creo que necesitaba este objeto y otro más para conseguir el mejor arma del juego. Pero bueno, ya veré cómo se conseguía todo eso. Voy a guardar. Voy a guardar en el. Aquí, en el hostal. ¿Ah? Alguien llamado Toad o algo así buscaba. Ha pasado por aquí hablando de música. Oh, no, ya sé quién es. Va a ser Toad Frosky ese, el Todoski, el de la música, ya verás. No se ha quedado aquí, pero se ha ido a la charca de las ranas. Vale, lo sé. Los negocios no van muy bien, ¿sabes? ¿No querrás alguna habitación por casualidad? ¿Por 10 monedas que tengo infinitas? Pues sí, vale, me quedo. Por si acaso no he recuperado la vida, pero me parece que después de los jefes
Me curan la vida automáticamente, pero bueno, por si acaso, vamos a guardar ya. Y vamos a cortar. Es un poco antes, ya os digo, hoy hemos grabado menos. Pero mañana supongo que o sea, mañana, la semana que viene, grabaremos más seguramente. El live stream a lo mejor lo haré de 2 horas y media en lugar de 2 horas o algo así, ya veré. Pero hoy tenía un poco menos de tiempo y no sé. Y bueno, tenía menos tiempo y que tengo más vídeos pendientes y si tengo mucho Mario que subir, luego puedo subir menos cosas distintas. Pero bueno, eso. Vamos a parar aquí. Creo que... Sí, bueno, vamos a parar aquí y nos vemos el próximo día. Hasta luego.